Por fin, salió a la luz pública lo que ya se rumoraba por todas partes. El acuerdo realizado al término del año pasado entre el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el Partido Revolucionario Institucional. Resulta que por apoyar la ley de ingresos de la Federación, exigieron que el Partido Acción Nacional no hiciera alianzas en Oaxaca. ¡Qué absurdo! Evidentemente ese pacto tiene grandes dosis de cinismo. Es verdaderamente mezquino y, por supuesto, nos conduce a comprender mejor toda la andanada de declaraciones previas que se dieron. En ese contexto, en principio, dejemos de lado si las alianzas entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática son buenas o malas. Eso lo decidirán en su momento los ciudadanos de Oaxaca. Vayamos al fondo del asunto, el preocupante. Lo que degrada es el introducir cuestiones electorales sobre los acuerdos parlamentarios. Es el decidir sobre la vida interna de los partidos políticos desde un ámbito que carece de facultades para ello. Es el pretender tener condiciones favorables para un partido político, en este caso el PRI, en detrimento de otros. Es el debilitar los espacios institucionales que tanto nos han costado, construidos específicamente para dirimir las diferencias partidarias, como son los órganos ciudadanizados electorales y, con ello, atentar en contra del incipiente desarrollo democrático de la sociedad mexicana. ¿Es esta, la sociedad, lo que menos importa? El interés superior del PRI es la recuperación de los espacios de aquel poder absoluto que los ciudadanos le arrancamos en una larga batalla por la legalidad. Y la institución de normas democráticas en las que la equidad y las condiciones para el desarrollo político impactarán de manera efectiva en la vida social y económica del país. Me queda claro, no han olvidado la idea de volver al pasado y continúan con su doble discurso. La moral para el viejo PRI, que es el mismo que el PRI vigente, es un árbol que da moras o vale para dos cosas. Los antiguos preceptos, la guía para hacer política, el decálogo priista, sigue siendo el de modelos arquetípicos como el de Gonzalo N. Santos. Y no es necesario buscar ejemplos y forzarlos a entrar en una retórica antipriista. Los hechos tienen voz y hablan por sí solos. Veamos, el PRI era un partido de Estado. Así gobernaba, mediante un sistema presidencialista con facultades metaconstitucionales. Durante el proceso de transición, esa parte se acotó. Se establecieron reglas de competencia electoral y de equilibrio entre los poderes. Sin embargo, al cambiar el sistema federal, en algunas entidades se ha recrudecido el partido de Estado. Esa es precisamente la situación que guarda Oaxaca, con enormes rezagos y una gran concentración de poder. Para romper esos cacicazgos estatales, es necesario el establecimiento de un proyecto común, la suma de los liderazgos locales e impulsar un movimiento ciudadano que permita cambiar las reglas del juego con equilibrios, con pluralidad y acciones encaminadas al desarrollo en todos sentidos. En contrario, el PRI pretende ser conservador para desde las entidades volver a trasladar el partido de Estado, con jefe único, concentrando el poder, romper los equilibrios y haciendo acuerdos en lo oscurito. Esa es la razón por la cual me parece que existe un doble discurso, pues en tanto hablan de la colaboración y cooperación como oposición responsable, sacando misceláneas fiscales, dígase la ley de ingresos, por cierto, bastante mala, un verdadero bodrio, entre comillas, en beneficio de la nación, por otro, hacen acuerdos mezquinos para beneficiarse electoralmente. Es esta oscuridad la que tanto daño ha hecho al país. Son esos acuerdos fronterizos con el complot los que polarizan y enrarecen la vida política de una nación, ayuna de consensos y hambrienta de proyectos. Las alianzas se hacen para construir y se realizan a la vista de todos. Los pactos perversos y destructivos se hacen en lo oscurito. Y de esos México ya ha tenido bastante.